Y estamos en el hospital pediátrico con la otra mirada porque acabamos de inaugurar dos esculturas. Acá estamos con los escultores responsables de todo esto. Titina Díaz Etube, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Marcelito, muchas gracias por estar acá. Bueno, ¿cómo estás? Felicitaciones por lo que han hecho. Contame muy, de qué se trata. Muy feliz. Son dos obras. Una es madera y vidrio y la otra es mármol y vidrio. Obviamente el vidrio es la técnica que yo realizo, vitrofusión. Y el artista que está al lado mío es la persona con la cual yo puedo lograr las esculturas, porque él las ensambla. O sea que entre los dos hacemos estas dos obras. Sí, dos obras que ahora salen de la mano de los creadores y entran a interactuar con la visión del niño, de la familia, del ciudadano común, y qué bueno que puedan enriquecer su alma los niños y puedan tener la necesidad por ahí de quizás el día de mañana poder regalarnos obras también en espacios públicos, en nuestra ciudad, en nuestras escuelas, hospitales y como en este caso en este hospital pediátrico. La Semana del Prematuro es organizada por la Organización Mundial de la Salud a través de UNICEF y la Sociedad Chaqueña de Pediatría en una jornada, o sea, son 7 días interinstitucionales donde se promueve los derechos del niño que ha nacido prematuramente, es decir, antes de las 37 semanas. El lema de este año es que el bebé prematuro tiene derecho a tomar leche materna como alimentación. En general, la intención de la UNICEF es disminuir la mortalidad infantil, porque la prematurez es el 50% de la causa de mortalidad infantil. Recién le comentaba aquí a los dueños de casa, que la fundación tiene un tucán de 2 metros en madera hecho por los alumnos que vienen para el premio desafío. Entonces, ahí tienen 2 espacios bellísimos. Ahora se enriqueció uno con la escultura que se termina de inaugurar. Y bueno, y la fundación va a colaborar también con una escultura en madera. Qué buena noticia entonces, ¿eh? Una primicia, digamos. Es una primicia, sí. Me encanta eso. Sí. Bueno, el aplauso para Fabri con lo que acaba de hacer, ¿eh? Qué grande, Fabri. Eso lo logran ellos, por el amor, por el trabajo que hacen. Excelente, sobre todo en el ámbito que se la dio, porque es necesario ante una arquitectura como esta tener obras de arte. Y estábamos observando que hay una dinámica muy interesante al tener esos pasillos con ese verdor y colocar temas que sean para que los niños puedan, los niños, los padres y cualquiera disfrutar de ese tipo de galería de esculturas que se pueden, como en el caso de ahora de Fabri, que ya incorporaría otra nueva obra. Y destacar la generosidad de Titina y Alejandro al donar estas obras, no solo para el pediátrico, yo diría para la ciudad de las esculturas. Por eso destaco el gesto de ellos, que yo creo que es muy, pero muy importante. Muchas gracias. A ustedes. A vos, Alejandro, muchas gracias. Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Mira, ¿qué le puedo decir? Una gran amiga, una gran persona. Gracias por hacer esto y compartirlo con la gente. Muchas gracias por estar todos ustedes y mis amigos que siempre me acompañan, los artistas y otros amigos. Muchas gracias.